Mi nombre es Américo Cabezón Piraza, del territorio Huaunán, de la comunidad de San Antonio Tobroma Quebrada. Yo soy una familia desplazada que en el año 2009, el 4 de junio, llegamos aquí a Bogotá. Ya vamos a tener 3 años viviendo aquí en Bogotá, en el barrio Arabia, ya llevamos 2 años. Esta es la comunidad, donde aquí hay una casa, en otro territorio dicen es Maloca, ¿no? Pero nosotros allá decimos es Dichardí. Ese es donde hace los rituales espirituales, donde que ya comienzan los mayores, los abuelos, enseñar lo que es el pensamiento ancestrales, la buena costumbre, cuáles son los trajes típicos, cuáles son las alimentación étnico, y comienzan a compartir también lo que es el respeto. ¿Cuál es lo que se ve dentro del territorio? Hay mucha naturaleza, árboles, ríos, pájaros, de diferentes formas hay, y muchos animales silvestres. Entonces, eso era nuestro territorio, todo esto. Y de lo que se encuentra la riqueza dentro del territorio, y al encontrar acá, con la diferencia con la ciudad, no se encuentra. Porque no hay ni árboles, no hay ríos, no hay animales, ni pájaros, ni lo que conseguía acá en el territorio. Acá solamente son viviendas, ¿no? Casas, calle pavimentada, ahí quebrada pero contaminado, y en cambio acá todo era, la naturaleza da, es sin contaminación, y en cambio acá hay las contaminaciones. Entonces acá no hay espiritualidad, pero esa espiritualidad no está pura, está contaminada. Estamos en un territorio que no es nuestro. Estamos acá en un territorio de una lengua distinta, ¿sí? Porque solamente acá está, no está la idea, lo que la enseñanza como el universo lo da, ¿sí? Acá hubiera la buena salud y la buena mentalidad,
todo era muy compartible, ¿sí? En conocimiento, tanto el hablado, ¿sí? En físico y en espiritual. Cuando me sacaron del territorio del primer desplazamiento, volví a mi territorio, pensando que no iba a suceder este mismo problema. Entonces yo me fui y comencé a estar liderazgo, como liderando la comunidad y todo eso. Pero cada día en nuestro territorio más buscan gente, pues, son gente que están, llegan a otros, gente particulares, no gustan es que los líderes, que más que hablen por territorio. Porque lo primero sacan es a los líderes, ¿sí? Porque ellos es que siempre mantienen diciéndolo, mire, no queremos en nuestro territorio que pase esto y todo eso. Yo en mi territorio, nosotros no vamos a volver. Y si volvemos otra vez, ahí lo matan el esposo, como ellos lo tienen amenazado. Y también el hermano propio mismo lo señaló a los para que lo matara. El hermano menor es muy malo con él. Ellos son tres. Educación, si nosotros necesitamos, y si el gobierno lo ayuda, ahí nosotros, si le dan casita, nosotros tenemos alegre. Los muchachos también dicen que mejor tener casita. Sin casa uno paga arriendo. Ya cuando llegue el mes ahí, pagando arriendo y del agua también, de la energía. Allá en la comunidad si no necesitamos energía. Hemos estado, es como algo moviendo a ver cómo nos podían apoyar sobre la cuestión de los alimentos. Y además no solamente eso, sino también sobre cuestión de vivienda, pero no hay ninguna respuesta sobre la vivienda. Pues yo fui a acompañar a recibir ese mercado, nos tuvimos que levantar pues a las 3 de la mañana para poder llegar y para estar comprando en la fila de lo que es para poder recibir ese bono. Y después que ya entramos a Carrefour, pues se demoró un poco de hora porque era la cantidad de gente y además como eso iba era por listado de llamada de nombre y ya después ya comenzamos como a hacer el mercado. Lo que no estaba era uno acostumbrado en esta diligencia porque allá más de los que se trabajan era propio y cada familia se tenía en sus cultivos, ¿no? Que la siembra, que la caña, que el maíz, que el arroz y en algunas cosas que cultivábamos. Entonces no había tanto costo lo que uno, y en cambio acá no, todo es, y si uno no tiene plata no se puede comprar los mercados porque nadie no lo pilla ni la tienda y entonces no hay ese apoyo, lo que había tanto que teníamos en nuestro territorio. Y la familia, no siendo familiares, pero dentro del territorio son muy colaboradores, ¿sí? Se comparten lo que tienen, lo que poco encuentra. Y yo digo, siempre como decía nuestros abuelos, ancestros, decía, entre más usted comparte con los demás, pues los alimentos dan más abundancia. Y por eso aprendimos todo eso porque
es cierto, los que el universo que da es para no solamente es convertir en negocio, sino también ayudarle a los que no tienen, ¿no? Y eso es lo que se hace dentro del territorio. Hacemos una en Bogotá. Hacemos piso. Pero mur magnap mama o manang wai dino ho man pat kon lu ni magum ta ku en kon hu an dui manang ne kawi ma ne inam au wi ho en kon hu ap pai mana o ba mo pobore nu ma wi ma si o o du nu ha ban ma ma mu ta ma kun phi da ga ma Mukhavya tamane mina mai deu kinak awitu. Mukum khavya tamas chan hatum mana man te nevi ho kaputi en kon tuatu. Makpai tamo ya ka jata ya ka. Mutama wau nan pida ko. Pan din esap dau tahu pan pida ko hu mutama din ma esap dau mena awai ma mas artisania tamar kahiri. Pues hay días que se iba bien de la pesca, ¿no? Listo. Hay días que era cuando uno estaba pescando en comenzar a llover. Y hay días que era de sol y iba en la buena pesca, ¿no? Que traía buen pescado y todo eso. Pero hay días que era muy poco también cogía. Ah, ahí está. Fuera de la mañana, por ahí a las 7, 8 de la mañana. ¿Y si no madrugaba? O a veces de madrugada por ahí a las 5 de la mañana. Y si era donde iba a ir más lejos, pues se madrugaba. Temuzcay, Temuco. Llevaba anzuelo, carnada, lombriz. ¿Lechuca? ¿Sí? El territorio para nosotros es la madre. Para mí es una madre el territorio. El territorio nos da muchas cosas, los conocimientos, las palabras, ¿sí? Las palabras, la espiritualidad, las conmovisiones, ¿sí? De todo, porque allá todo se encuentra, todo existe. El aire puro, los ríos puros, todo. Y por eso para nosotros el territorio es muy valioso, porque ahí es que están los conocimientos. Porque la tierra, la madre tierra produce toda
para que viva el tercer humano. Ay, es andar, me conja e durum a vieja man, aja pasatuna quite fiesta. Ne minam a canaca, pasa pieca, cabame. Eda. Ne andar, hongar atar ho avie, mag ne minam a canaca, uha, marco mahu avaya. Mahamana ise ri ai ewa dan puro ne gonthan ha o kitheya ne gonthan to ka thuna kitheya manak am thana nem inam khaiha dem khosi apya go Hon garwe manwau nanta ta puder awai is ewa ka is akota marwe hom ewan dam purwa ya ewa chan man ha khoska banu Hon kar atar ho awie is ewa pasa ho awai ha ewan dam machan man ha khoska banu Ay, ewanda, purwa man eko tunak itheya. Marwau nan hon gar pasatar hochan, manam khoska banu. Ewanda, negonak ta puspo der awai, negon eta manam owai, king pierwe hon. My man wow nanta da apu kitem ewan da purua aku ne gon hota man api zawa. Papua, Papua, Papua,